Este año lo vamos a despedir a lo grande. Desde Córdoba vamos a hacer una royal de vacuno y estos son los ingredientes. Bueno, y el primer paso de esta receta súper fácil, que no asustaros, que es muy fácil, es rular esta carne de vacuno. Yo he picado esta porción de esta carne, como os digo, la vamos a poner en el papel film, vamos a aplastarla un poquito. Yo voy a poner aquí mi rulo de mi cuit de foie. Yo ya tengo la carne de sal y pimienta perfecta y lo que vamos a hacer es volver esta carne apretando al foie hacia adentro. Le vamos a apretar en esta punta y en esta punta y con un caramelito vamos a rular para apretar nuestra royal. La royal que hemos hecho hace un momentito, la bolsa de vacío, sellada, bien sellada, y ahora a cocinar al vapor. Es muy fácil. Si alguien no tiene en casa para cocinar al vapor, podemos hacer un baño maría tradicional. Ahora veréis por dentro cómo queda, que queda muy jugosa, pero firme. Voy a cortar el centro de esta royal. Como podéis ver, está súper cocinada, se parece a, pues no sé, a un embutido, ¿verdad? Parece un embutido, en este caso de nuestro vacuno. En el centro se ve el foie perfectamente. Nosotros vamos a cortar esa ración que os vamos a mostrar en nuestra receta. Y nos va a salir ese fil que yo puse hace ya un rato. Ya la tenemos en la sartén, la estamos marcando por una parte de esta royal. Le damos la vuelta, como podéis ver ya tiene el mallar hecho en una de las partes de la royal. Y ahora, mientras se va cocinando por la otra parte, yo voy a poner esta salsita que he hecho con vacuno. Parece un bombón. No necesitamos otra cosa que no sea recoger esta salsita y glasear de menos a más. Y ahora viene la parte más importante de esta receta: montar nuestro plato de royal de vacuno. Mirad, en el fondo del plato y en este aro estamos montando una salsa pollo. Nuestro ingrediente es esta cebollita, que como veis he marcado en una sartén y la tengo dorada. Le vamos a añadir esta salsa de cacao. En el centro del plato, la foyot. En el centro de la foyot, nuestra royal. Esta remolacha encurtida. Nuestra cebollita al cacao. Royal de vacuno. ¡Feliz Navidad!